Este fin de semana comienza la Liga de Baloncesto en Colombia y la ciudad de Medellín no tendrá equipo profesional en el torneo. Tigrillos será el gran ausente. La migración de jugadores al extranjero, los costos operacionales, el aumento del dólar y la insostenibilidad de nóminas hicieron que el equipo profesional de baloncesto Tigrillos no participe este semestre en la liga que comienza el fin de semana. Fueron creciendo, y que para nosotros es un gran logro, a jugar a otras ligas, y por ende pues otros equipos están haciendo una oferta interesante a nivel económico, entonces nos fuimos quedando sin cantera. Número dos, el costo de la liga para nosotros es alto, ¿cierto? Y se venían con unas dificultades de patrocinio y unos temas lentos en la consecución de recursos desde la división profesional y desde el equipo profesional y en el mismo Antioquia. Entonces era complejo cubrir 8 partidos de local, 8 partidos de visita, con unos altos costos que representan más o menos 375 millones de pesos. El equipo se proyecta para fortalecer sus juveniles y la preparación de entrenadores para regresar a competencias. Para el siguiente semestre pues venimos ya fortaleciendo lo que va a ser la cantera y la formación de jugadores, lo que va a ser el merchandising y lo que va a ser el tema de la participación en el Coliseo. Tigrillos además afianza su nombre y quiere que la ciudad se identifique con el equipo. En la organización como marca, debemos de ser organizados como marca, la gente se tiene que identificar con el básquet de Medellín, de Antioquia, se tiene que identificar con Tigrillos y eso tiene que ser toda una reconstrucción de marca que vamos a hacer. Sin el equipo antioqueño comenzará la liga profesional el sábado.